Buenas noches. Dos alumnos solos han respondido. Reitero, buenas noches. Ahora sí, el alumno que responde, la dirección. Nos ponemos todos de pie. Nos ponemos todos de pie. Ahora que estamos todos de pie, podemos tomar asiento. Buenas noches a todos y todas. No soy K, aclaro, porque se quitan a decir, ¿no? Tampoco hay nunca. Tuve una alumna de cuarto segundo, ¿no? Karina acá. Me acuerdo. Es otra gente. Se llevaba toda la materia, la locura. Soy apolítica en realidad, ¿no? Qué lindo ser apolítico. ¿Qué es apolítico? Que no es político, ¿no? A, ausencia de, o sea, sin ello. Norma a Leandro, norma sin Leandro, claramente. Es así. Bueno, bienvenidos en esta noche, este acto escolar, que es una entrega de premios a la trayectoria intachable. ¿Quién es intachable? ¿Acaso alguien lo es? Pregunto yo. Porque yo pienso, después de Adela Montes, nada. ¿No? Intachable. Premio a la cultura. ¿Qué es la cultura, digo yo? ¿Qué es la cultura? ¿Se lo preguntan? ¿Se lo preguntan? Pregúnteselo. ¿Qué es la cultura? Que la cultura es sino la expresión de unos pueblos. La palabra pueblo no me gusta mucho, no me gusta. ¿Acaso es el teatro? No sé. ¿Acaso es el teatro Antonio Cervantes? No sé. ¿Acaso es el Teatro General de San Martín? Cerrado, bien cerrado, porque si las cosas no funcionan, por eso no te pierdas, me parece bien. ¿Acaso es el cine? Digo yo, no sé. Gente que no se baña y estudia, como filmar cosas, documentales experimentales. Hace como Dios manda una película con efectos especiales, así va la gente a verla, ¿no? Digo yo, tal vez. Ahora quiere sacar el 10%, ni para cabrón le va a quedar, es que no se bañan. Digo yo. ¿Qué es la cultura? ¿Usted es independiente? Que lo cierren, le pongan un supermercado chino, me parece bien. No, un estacionamiento, un coso de eso, donde toca el manto consagrado, ¿no? Para de sufrir. Me gusta. ¿Acaso la cultura es bailar sin ropa en televisión en un palo jabonado? ¿Ah? Me pregunto, ¿eh? No sé. ¿Por qué no se un baile con Borges? ¿Eh? ¿Qué baile? ¿Qué va? ¿Acaso la cultura es una gran premier o un estreno? Que no va nadie, después de que hay catering y se llega a gente que no va a ver el filete. Actores muchos van a ir a comer. Siempre tienen hambre los actores. Puede ser. ¿Acaso son los nuevos actores? Los que están en redes sociales, que suben un video a Instagram, a Snapchat, a Facebook, a Twitter. Digo yo, que no saben ni hablar, no modulan. ¡No modulan! Y claro, está con el mensajito de texto ahí. XD, carita, carita, te camino. Perdemos el lenguaje, lo perdemos. Digo yo, ¿acaso cultura es una sociedad que le da un premio como personalidad destacada a la tonta Santillán? Y es verdad esto, ¿eh? Googlealo. ¿Acaso cultura son las actrices que van a un cirujano plástico? Parece que al mismo porque las deja todas iguales. Una cosa es un retoquecito, una subidita de nariz, una cosita, pero no, que después la ves en la televisión y hacen de las hijas de sus propias hijas. No sé si no se puede.
No, lo trova, cambia la tua casa, lo cartelle e non ti consiglia andare con le bombe, da 10 minuti di andare a fare. Con il Photoshop. Che le aspetta? Dico show. Che passò? E caramelito se te la bande. Ora caramelito no. A te le dico lo che sa te. Entonces yo me pregunto, ¿este premio es cultura intachable? No sé. Le da un premio a cualquiera, pues interna un poco, ¿eh? Lo da tú. Hay que ver cómo se organizó, bueno, los alumnos Fernández y Mirta son los encargados. Les recuerdo que luego de esto pasamos al patio descubierto que está la Feria del Plato. Por suerte, la familia Ramírez donó dos patafrogas, pero si no, a ver. Bueno, vamos a dar comienzo al acto. Esperemos que lo disfruten. Estoy viendo bastante bien. Al compañerito no se le tira. Buenas noches y vamos a comenzar así la entrega de los premios Tablas. Es gratis esto. Y así me vamos a dar forma esta noche, ¿eh? Un poco de humor, claro está. Y vamos a empezar la partida que tiene que ver con estos primeros minutos. Se enciende la luz del escenario. Y así aparece eso, nuestros conductores. Bienvenidos ahora sí a los premios Tablas 2017, la gran noche de los artistas. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. Buenas noches, Mirta Bons. Buenas noches, Hernán Pairetti. ¿Cómo están todos por acá? Lo que quieras, últimamente todo el mundo hace lo que quiere. Yo siempre quise hacer esto. A ver, dale. Estoy vestida por... Usted está vestida por Mami Blue. Estoy peinada por... Por Beatriz Estilistas. Mi piel luce radiante por... Laca. Y porque también me operé toda la cara, vamos a decir básicamente eso. Mis medias son... A ver... No, no tengo medias, me no. Sigo... Bueno, aprovecho para agradecerle a la gente de... Bueno, toda la gente de él, que ha también distinguido al Nájera. Bueno, muchísimas gracias, está bonito, Luciana. Todavía estamos de mono, parezco en el marco. Bueno, gracias por estar acá, gracias por venir. Y por supuesto, queremos decir que tener tablas es una experiencia importante. ¿Por qué? Porque tener tablas es tener experiencia en alguna profesión, arte o oficio. La frase procede del mundo del espectáculo, de ahí que se aluda a las tarimas de madera que se han utilizado para montar escenarios. No obstante, la expresión se ha extendido a cualquier campo, no solo al artístico. Recordemos que la base de la estatuilla está realizada en madera de coigüe, un árbol de 300 a 500 años de antigüedad, que se utiliza por su nobleza y por su durabilidad para hacer las tablas de diferentes escenarios. Es la madera más dura del sur del país. El corazón del árbol se utiliza para hacer estacas, para hacer muelles, muebles de calidad, y se lo llama también el roble patagónico. La frágil imagen superior representa el alma del artista agradeciendo el aplauso recibido. La profesión no tiene que ser una carga, hay que caminar con tranquilidad. La estatuilla fue confeccionada, tanto el año pasado como este, por el artista barilochense Luis Ariel Bernachea, y lleva por nombre Improvisación, ya que solo aquel artista que supo acumular herramientas en su camino podrá improvisar cuando la ocasión lo requiera. 23 artistas recibirán esta noche el premio Tablas, en reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, a su respeto por la profesión elegida y a su trayectoria intachable. En cada emisión del Sube y Baja, los artistas invitados debían elegir 4 compañeros para subir a un escenario imaginario. Entre todos ellos, el equipo del programa
va a ser para alguien que está en la platea, puede ser uno de ustedes, pero que no sabe que lo va a recibir. Los demás sí lo saben. ¡Surprise! Para la selección de los premiados se ha tenido en cuenta, ante todo, su compromiso con la profesión, porque más allá del ámbito independiente o comercial, el arte es uno solo. Bueno, y algo que nos costó muchísimo siempre es mantener en secreto quiénes son los ganadores. Pero, por algo viene la risa. Pero no importa, lo logramos. Nadie sabe quiénes serán, o por lo menos si saben, saben de uno o dos, pero no de los 23. Bueno, ahora sí, quiero también decirle buenas noches a Mariano Rodríguez, que nos saludamos antes. Mariano, bienvenido a la noche. Vamos a continuar entonces esta celebración, obviamente en sube y baja agradece a la Comisión de Bibliotecas de Mujeres, al Teatro del Globo, a Carlos Cajero y a Ricardo Coronel por cedernos esta sala, esta gran sala para la gran fiesta de esta noche. También agradecemos y pido un nuevo fuerte aplauso a todos ustedes para Gabriel Villalba por interpretar el monólogo de la tortura. A la entrega de los premios Tablas 2017, ceremonia que será filmada